clima. Oi, bom dia. Hola, muy buenos días. Yo soy Catarina de Sena y les traigo el pronóstico del tiempo aquí en TVC, Televisión Contigo. Y ahora vamos con la información para norte y noreste. Se mantendrá el ambiente caluroso sobre toda la región y se prevén vientos de hasta 50 kilómetros por hora en el noreste del país. Y por la tarde se esperan lluvias fuertes con tormentas eléctricas y granizo en Tamaulipas, en Nuevo León, Coahuila, también en Zacatecas y San Luis Potosí. Y también hay pronóstico de lluvias para Chihuahua, Durango y también en el estado de Aguascalientes. Y ahora vamos a checar las temperaturas para que tomen sus debidas precauciones. Tenemos cielo parcialmente nublado, ambiente caluroso y las máximas oscilan entre los 31 y 33. Y hay pronóstico de lluvias en toda esta zona, tormentas eléctricas para Torreón y Saltillo y máximas oscilando entre los 31 y los 33, el ambiente también bastante caluroso. En esta zona también hay probabilidad de lluvias, el ambiente caluroso durante el día, el cielo nublado y aquí cielo parcial a medio nublado con máximas oscilando entre los 29 y 30, el ambiente también bastante caluroso aquí en el norte del país. En el noreste también hay pronóstico de lluvias y para Matamoros y Tampico cielo parcialmente nublado y las máximas oscilarán entre los 32 y 33 del ambiente bastante caluroso en el noreste del país. Y para Monterrey hay pronóstico de lluvias con tormentas eléctricas el sábado y el domingo. El ambiente sigue caluroso durante el día con máximas oscilando entre los 29 y 31 y en la noche desciende un poquito la temperatura. Tenemos una noche templada y agradable con mínimas que oscilarán entre los 21 y los 22. Y para el lunes cielo totalmente despejado, algo de nubosidad. El ambiente bastante agradable para empezar la semana. Y este fue el pronóstico del tiempo. Acompáñanos diariamente y recuérdense, haga frío o calor, búsquele a México su sabor. Hasta la próxima.